Nuestra intención en todo momento sería conciliar, pero nuevamente las emociones controlarían la situación. Sin embargo, haríamos todo lo posible por llegar a un acuerdo para beneficiar finalmente a dos niños que no tenían la culpa de nada. Pero de pronto, la quinta se convertiría en un callejón. La única manera de cambiar esta situación digna este es empezando de aquí para adelante. Yo porque si no vamos a estar, vamos a estar lo que me dijiste que eres, así como ya, pero la gente yo nunca he mentido delante de Dios Todopoderoso. Este es el momento, está todo lo que la dice la señora Miseira, el señor este. ¿Por qué va a ser el abuelito? ¿Por qué el señor Luis Enrique Cabrera Chávez no da la cara? ¿Por qué no es bien varón? Porque te gusta dañar. No, señora. Te gusta ponerte como víctima. Discúlpeme. Mala mujer, no. Porque nunca he visto a mis nietos cuando tú te ibas a la fiesta. Señora. Yo los cuidaba cuando tú salías. Ya pues. Por favor. Sí, pues. Quiero terminar este problema. Yo también. Estamos acá para eso. Pero lo que quiero es que no empiecen a mirar las cosas. O sea, miren de acá caen adelante, porque si empiezan a retroceder, ambos están, repito, vienen de una relación resquebrajada. Usted no se iba bien con ella, ella no se iba bien con usted. Nadie dice que de la noche a la mañana se conviertan en las mejores amigas, o usted es la suegra perfecta y ella es la nuera perfecta. Nadie dice eso. Ahorita solamente tenemos que pensar en dos niños que tienen derecho a ser alimentados, pero también tienen derecho a vivir en armonía, a tener cierto nexo con la abuela, con su padre y con su madre. Bendito Dios. Es de que me hablamos. Por el amor de Dios. Señorita Andrea, escúcheme. La escucho. Ella llora que ve a su padre. Pero cuando los niños vienen a ver a su padre, estaban viniendo acá. Porque los ella dice, ¿dónde van? Mire, ¿cómo es posible? Él dice, quiero pasear con mis hijos. Ella le dice, ¿dónde van mis hijos? Pollo. Es obligatorio que ella ande con sus hijos. Señora, escúcheme lo que le voy a decir. Llavero. Cuando uno va a una conciliadora con la doctora Lisely Ruiz Caro, que es una persona que, como le digo, es neutral y que muchas veces busca conciliar porque ese es su trabajo y nos puede ayudar a lograr esto, lo primero que les va a decir es marcar puntos. Esos puntos se arreglan. No se arreglan gritando, ni echándole la culpa a ella, ni ella a usted. O sea, se va a arreglar tranquilos, sentados, de manera legal, sin ir a tanto proceso judicial que no les hace bien a ninguno de ustedes. A usted no le sobra la plata como para estar gastando en abogados. Y peor aún cuando usted me dice que un abogado ha firmado algo que ni siquiera usted está de acuerdo. No, el problema es que yo no me he percatado del contenido donde a mí me pone una obra. Porque muchas como veces, yo digo que señora, no estoy de acuerdo. Escúcheme lo que le voy a decir. Que no le pase. Muchas veces a los abogados no les interesa conciliar. Les interesa simplemente que él tenga la razón y no le importa. Porque inimputable que este documento lo tiene el juez, inimputable es que yo no le puedo pasar pensión. Él está diciendo eso y eso está mal. Pero está ¿cómo mal. Es posible sí, que un abogado diga eso y que usted mal. Lo firme? Qué y no mal. Lo sepa, está yo mal. Yo no me he precavido de eso. Y por eso, y precisamente si usted no lo lee, por eso estamos acá. Yo no me doy por si usted no lo lee, bueno, eso documentos. Es lo que nos pareció un horror. Claro. Por eso estamos escuche, acá, mire. De tantos documentos que yo señora tengo. Nina. Sobrina, de tantos documentos que yo mira, tengo, no me te precavido. No sé si lo hago saber porque ya, mucho usted daño me ha hecho. Ya, sí, señor, ha quitado de la para boca de, los, de mis niños para poder ¿para yo qué? Tener tiempo para eso. He tenido que descuidar a mis niños. Ay, por momentos, eres, por cuando su causa. Dejabas a los bebés solos con la carita ¿cuándo? Cochina. ¿Cuándo? Todos los bebés, señorita, yo los he atendido. Una preguntita, mami, escúchame. Acepte esa conciliación. Yo tenía problemas. Sí, pero quiero que me madre, tengo el derecho. Yo lo que me he venido es el alimento mamá, de mis niños. Yo estoy más cuerda que mi hijo yo que sea 30 ruego, mami, yo no reclamo. Lo que yo reclamo es Dina, el derecho ya, de mis ya, niños, Dina, que ellos bien, tienen que ser alimentados. Dina, su padre es un hombre, la publicidad Cabrera Chávez, silencio, trabaja mamá, en el megahuáscar del paradero hija. 12. Él es un eso hombre gusta, fuerte, déjala, no, que está actuando. Él de maquinaria física. Ella está actuando porque ella le gusta. No es un hombre sano. Por favor, señor. ¿Usted qué por se favor, mete? Señor. Si usted ni es de la familia, señor. Usted pero se está prestando. Usted se está prestando. Para a usted, señor. Yo le contraté para que bote la pared de allá. Por favor, y nunca más señor, volvió. Señor. Con usted nunca yo hablé. La verdad, Dina. No, y el tiempo me dará la razón. ¿Por qué no se divorcian? Una sombra. Yo quiero divorciarme. Mentira, porque tú has dicho que nunca le vas a dar el divorcio. Mentira, señora. La única manera es divorciarme. Chau, Andrea, yo pienso que a usted le están tomando el pelo
que el trasfondo, le voy a decir. Señorita, yo soy, no, disculpe. Perdón, sí, que aquí va la bomba. Aquí le voy a decir cuál es la bomba. Yo pienso que el trasfondo de esto no es el problema de los alimentos. Entonces, de, los niños, de que parece que alguna de las partes quiere lograr no más con la relación. Y la otra persona todavía guarda algo de afecto. O sea, lo que usted me está diciendo es que Digna en el fondo todavía lo ama. Discúlpeme usted, delante de las cámaras, yo hace tiempo he pedido el divorcio. Sin embargo, esta persona no quiere hablar conmigo. Jamás, ¿tienes algún sentimiento de amor? No. ¿En serio, Digna? Andrea. Señorita, nunca le he pedido el divorcio. ¿Me permite, señora? ¿Me permite? Honestamente. Pero es un pecado también. Sucede, ¿ah? Su familia, ¿sabe por qué dice esto? Porque ellos saben muy bien cuánto amé y respeté a mi esposo. Ellos saben muy bien. Por eso ellos están seguros de que yo todavía sigo amando. ¿Cuándo se acabó el amor? Se acabó, no, tío. No, ya no da, No da. Esa persona es una persona que la verdad destruyó todo el gran amor y respeto que yo le tuve. No se pudo manejar esa relación. Al punto de soltarme, porque te ibas a las fiestas, Gina. Señora, usted es una gran mentirosa, y se lo digo en su cara. Te ibas a la discoteca. Toda palabra que sale de su boca es mentira. Cuando le decía, este hueco no, vístete con una señora, tú decías que no. Me dediqué a mis niños. ¿Es la verdad o no? Señora, medalla. ¿Medalla de qué? Me sacó la mugre. Pues poné los buenos. Estudio a mis niños. Señora, está bien. ¿Qué madre no quiere? ¿Qué madre no quiere lo mejor? Te felicito porque qué madre no quiere lo mejor. Esta señora me odia. No te odio. ¿Sabes por qué? Sino que tú hablas ya mentiras. Calle, señora, por favor. Calle. Tú ya vienes con un montón. Me odia, Andrea, porque yo siendo viuda, pude mantener sacar adelante a mis tres hijos mayores. Mentira, porque tu mamá te crió mujeres. Perdóneme, señora. Perdóneme, señora. Yo lo digo bastante. No me deja hablar, Andrea. Mis tres hijos mayores, ahorita, sea como sea, les enseñé a trabajar. Nunca le puse la mano a esta señora. Tres veces me ha puesto la mano. Tres veces. Nunca le puse la mano. La señora me denuncia. Acá hay declaración de jurado de vecino legalizada donde ella me pegaron. Tres veces me pegó ella. Soltera es otra cosa, Jesús. Soltera y con tu hermano que es mi esposo. Tiene su compromiso y me viene. Mire, señorita. No, Jesús, escúchame. Escúchame, pues. No voy a hablar yo. No, ¿qué cosa, Jesús? Nada de los problemas de ustedes, lo que quiero. Jesús. La señorita ha venido para buscar un arreglo. Dime, no, hija. Yo no tengo nada que ocultar. Pero lo único que quiero es que esto se acabe. Pero, señorita, no. Es lo que quiero, pues, pero sí, sé que no es la conciliación. Por favor, ya. Quiero que se comprometa. ¿Cómo me siento? ¿Usted cree que para mí es bueno estar de cuidado de puta? A mis años. Si le estoy dando la solución. Por eso le digo, ya quiero que esto termine. Porque la señora me viene difamando. Me viene difamando. La solución, ya olvídense de lo. Si estamos acá es para algo y la verdad ya me estoy aburriendo del mismo rollo y todo el día está repitiendo la misma emoción. Andrea, o sea, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Seguimos de lo mismo? Nos sentamos a pelear. Pero ¿qué importa? ¿En qué estamos quedando? ¿No se dan cuenta ustedes que siendo tan adultas no tienen la capacidad ni siquiera de ponerse a pensar en este momento que hay no se calla? Niños que no tienen, maldita sea, la culpa de nada y que lo único que quieren es vivir en paz. Exactamente. ¿En qué se quedan, señorita? De verdad que parece que una persona. Señorita, paremos con el tema. Paremos con el tema porque si no, mejor agarro las cámaras, las apago y me voy acá porque no llevo nada. Nuestra intención en todo momento era terminar con esta situación mediante una conciliación que logre lo más justo para los niños. Pero los conflictos entre estas mujeres no dejaban de aflorar y el interés de doña Natividad por defenderse de las acusaciones no nos permitiría hacer nuestro trabajo. El problema de Digna aparentemente se encaminaba hacia una solución, pero su suegra, no cansada de generar conflictos, insistiría en aclarar sus problemas con su otra nuera, ante lo que su hijo Jesús intervendría consiguiendo que ella pierda los estribos. Quiero aclarar un punto, porque antes la señora Soledad intervino y tengo derecho a aclarar. Por favor, deme uno. Mire, la señora Soledad
se ha ido en varias oportunidades de su casa dejando a su esposo porque es casada con mi hijo. Ya lo sé. Ya. Las veces que se va, yo siempre me he quedado y me he hecho cargo meses tras meses de cocinar. Antes la señora Soledad interviene porque se supone que se está entrevistando a la señora digna. Déjale, pues, déjale que estamos se entrevistando Jesús, a la señora digna. Déjale. El problema es de acá, ha sido yo. Con la señora Dinga. Cállate no, mamá. Tú. Ya no. Quiero aclarar. No, tengo derecho. Cállate, tengo derecho. Cállate tú. Estoy. Hablar, cállate. Ya, cállate. Ya. Yo estoy cansada. Señora. No te conviene. Porque me atacan. Ya. ¿Por qué no me muero de una vez? Ya. ¿Por qué no me muero? Señora. Dale, palito. Dale, palito. Señora. Estoy así. Aclarar, yo soy tu madre. Dale un vaso con agua, por favor. Dale un vaso, señorita. Mi hijo con ellas dos se van a la discoteca y son amigos de andanza. Ya, por eso. Ya, ya. Escúcheme, la señora Soledad se ha ido tres veces, cuatro veces. Estoy hastiada de tanta mentira, tanta cochinada. Estoy hastiada de tanta cochinada. Sí, verdad. Mire, yo estoy, me ponen como una monstrua a mí. Afortunadamente, la suegra de Digna lograría calmarse y aceptaría nuestra propuesta para conciliar. Hay una escúchame, Digna. Señorita, ese señor que no por ahí. Déjame que te ayudemos. Ya, señora, usted quiere calmar el asunto, entonces permítame, por favor, que le ayudemos. El día jueves a las 2 de la tarde. Pasamos por usted, ya. ¿Estamos bien? Sí. Con su hijo. El día jueves a las 2 de la tarde. Pasamos por ti. Vamos a conciliar. Al irnos, inevitablemente los vecinos se acercarían para advertirnos que Luis Enrique, de esquizofrénico, no tenía nada, que era una persona lúcida y esa era la razón por la que no estaba presente. Está bien, Sanjo. Está bien, la señora también se ha metido conmigo, un problema con mi cuñada, se ha metido a llevar a mi cuñada que me dicen por acá, por allá, por acá, por allá. Se mete con toda la gente acá y acá se viene a ella de santa, pero no es ni una santa, señorita. No es ni una santa. ¿Tiene problemas mentales? ¿Quién? ¿El señor? El señor tiene problemas mentales. El señor pinta ahí. ¿Pata la maña? ¿Al pata de adentro la maña? Es el tío enfermo. ¿Es el tío? Ah, ¿es tu familia? Mi familia no es enfermo. No está loco. ¿No está loco? No está loco. El día de la conciliación llegaría, pero solo iría una parte digna. Lamentablemente la suegra de Digna no estaba en su casa a la hora pactada cuando fuimos a buscarla. Incluso uno de sus hijos salió y nos dijo que ni ella ni su hermano, es decir, Luis Enrique, el esposo de Digna, iban a ir a la conciliación. Igual, todos estos videos se los vamos a entregar a Digna para que ella pueda presentarlos en el Poder Judicial y pueda finalmente demostrar su verdad. Como ya sabemos, en la vida real no todos los finales son felices y la verdad es que lamentamos mucho que la suegra de Digna no haya ni siquiera tenido la intención realmente de ir a conciliar por el bien de sus dos nietos, a quienes según ella dice amar tanto. Igual, Digna sabe que no está sola y que va a recibir todo nuestro apoyo legal para que se respeten los derechos de sus dos hijos. Ahora sí nos despedimos y regresamos el próximo domingo, ya saben, a las 9 de la noche, con una historia que estoy segura que a usted lo va a sorprender tanto como a nosotros. Gracias por acompañarnos.